Yo creo que me quedaré esta noche con ella aquí, ¿vale, chicos? De acuerdo. No vas a estar solo. Bueno, si quieres dormir aquí, bienvenido seas. Vas a tener un sitio. No, lo sé, lo sé. No, no sé, no quiero dejarla sola, ¿sabes? Y Tomás, ¿Qué voy a tener? ¿sabes algo al respecto? En plan, ya sabes. No tengo información en absoluto. La persona. Vamos a estar persiguiéndole, pero. Si os enteráis de algo, ya sabes. Sí, no te preocupes. Porque vía de un tercer ataque no. No. Tendríamos que mandarla fuera, ¿eh? Hasta que todo se calme. O que en efecto no la no se mueva tanto como últimamente. Bueno, se usa esas camas de campaña de la guerra. Son estables para transportar. Y luego pedí un carruaje. Claramente estaba blindado. Y llevarla, ya sabes, junto a los otros. Hacia el este. Lejos de aquí. No sé qué quieres hacer, Finn, pero ten en cuenta que no está para mucha vuelta, que digamos. O nos queda la otra opción. Te ves toda la infantería, literalmente. Y blindar el pueblo. Es que no queda otra. Lo va a volver a intentar esta vez y le va a dar igual las consecuencias de estar en este pueblo. No sé. Ya, sí, pero también entiendo que tampoco lo puede hacer eso. Exacto. Pero bueno, lo primero es que se recupere. Y mientras que este lo intente de nuevo, estás listos para que no lo haga. El coqueto, dale la vuelta a la tortilla. Y en concreto no me dejas sola, había. No, en ningún segundo. Ha pasado por dejarla sola. Si mis dudas son ciertas, ya lo comentaré en otro momento. Ya seas tú, Henry, ya seas tú, Finn, nadie tiene siempre que estar con Pierre. Lo sé. Lo sé. Alguna última revisión por aquí alrededor y descansar en la suya. Bueno. Bueno, pues lo dicho, Tomás. Yo voy a acostarme un poco por aquí cerca de la camilla y dormiré un poco. Cualquier novedad, no sé, me pateas un poco si quieres. Vale. Y de No nuevo, se preocupe. gracias. No hay que darlas. Para eso estamos. Lo sé, pero aún así.
Hostia, ¿y qué pasa si... Espérate. Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué? No lo he pensado. ¿Qué pasa si me duermo ahí? ¿Qué pasa si me duermo en la clínica? No lo he pensado. Hostia. Que yo ya he cerrado el juego. La clínica. La clínica es que tiene como un, no es un mapeado, pero tiene un TP para entrar. No Vale, sé cómo pero no entrar. está cerrado. Ayúdame, me están poniendo cuchillo en cuello de que empieza a streamear. Pues sí, prácticamente mi canal es el tuyo. O sea, creo que en proporción estamos más o menos. Eloy me ha dicho que duda que pase nada. Si mañana muero es culpa de Eloy. ¿Cómo? Eloy, me cago en tu prima. Eloy, ¿te la ganó? Que conste. Que conste que tenía medio chat diciendo que no quiero llorar. Me pone el Padilla. Tú también, loco, me hacen llorar. Porque te ha dicho una eminencia para el rol día. Es que, ¿por qué es tarde? Pero es que yo tenía pensado, cuando me he despertado que he puesto que empezaba a gritar, yo tenía pensado rodear por vos los gritos de que me duele, que me pare del dolor y ya. Y cuando arriba se despertó, que estaba con susurro, también quería rolearlo como llorando. Pero es que no podía, me pegan mis padres, tío. Luego estoy yo. Luego estoy yo. Que lo mismo te puedo estar hablando así, ¿sabes? Que simplemente empezar poco a poco. A ver, espérate. Basta. Vale, no lo hago. Perdón. Disculpe. Toda agresiva, ¿sabes? Basta. Es gente. Gente, que la pobreza ha puesto toste. Escúchame, Se ha puesto. he empezado a llorar en el momento en el que no metió los disparos, ha sido hostia puta. Hostia puta, que me voy. ¿Cómo? No, no, te juro, es que tirando cara a cruz y dados en el teléfono, negativo, cruz, negativo, cruz, y yo, hostia puta, espérate que me pongo ceca. Y yo llorándote. Sí, yo como, Y en ¡ay! plan, por favor, tú no. ¿Cómo era la frase de...? Ah, sí, es que si me hubiera hecho hablando sería... Espérate que me meto en la situación. Henry. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Va a ser lo que pase. Que Y bueno, claro. ayuda. Es típico sonido de muerte, ¿no? Me volví en un chascador. Imagina, había empezado un apocalipsis zombie. Bueno, viendo el mejunje Art Attack que te ha metido. Perdón, me estaba haciendo mi imitación de chacho. Pero bueno, puta, ha salido de puta madre. Sí. Y ahora, lobo, te voy a secuestrar, te voy a agarrar así del pescuezo, ¿Sí? ¿vale? Te voy a hacer como los patos y voy a intentar. Ah, ¿qué? No, no, sigue la frase. No, es que has hablado así y ya me he puesto nerviosa, No, ¿qué te pasa? sí, no, sigue la frase, es que la frase empieza muy rara. No, Sí. no sé si me estás amenazando, no sé qué está pasando. Es que dice. Bueno, gente, Dicho lo dicho. gente, me despido de vosotros, que no me he despedido todavía.